alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas, de la carrera de energía, que vinieron a hacer una estancia en el laboratorio donde yo soy. Entonces, bueno, platicamos con ellos para que nos mostraran algo de lo que se trabaja en el campo de energías renovables en la Universidad Politécnica de Chiapas, que es una de las universidades importantes en el sureste y trabaja en este tema. Y bueno, a raíz de eso nos propusieron que dieran como tema obtención de hidrógeno a partir de electrólisis, y bueno, se quiere entonces aquí dar énfasis en pues, las nuevas fuentes de energía, presentan ahí, ya lo vieron, Emanuel Gómez Trejo López, Oscar Alonso, Vallecillo Ramos. Adelante. Más que nada, buenas tardes y gracias por su asistencia. Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas, y vamos a exponer un par de proyectos que se hicieron allá en la Universidad Politécnica. Nos vamos a enfocar en la parte de obtención de hidrógeno a partir de electrólisis. Vamos a exponer también otro método de obtención, pero nos vamos a enfocar en esta parte de obtención de hidrógeno. Vamos a poner un poquito de historia como reseña, tres fechas importantes. 1800, donde Julián y Anthony, todos los científicos, descubren lo que es la electrólisis. Más que nada es un proceso que consiste en la descomposición del agua mediante corriente eléctrica, donde se obtienen dos elementos que componen el agua, lo que es el hidrógeno y el oxígeno como gas. En 1935, Henry Barrett patenta un carburador electrolítico que permite a un automóvil sin moverse con solamente agua potable. En 1970 una empresa alemana se dedica a hacer oxigeneradores para lo que son automoción, para automóviles, y es fabricado pues en la Segunda Guerra Mundial. Al paso ya de los años, ya como 30, 46 años, ya pues estos automóviles a pesar de tan viejos que son, pues, siguen funcionando todavía. Bueno, como concepto, el hidrógeno pues es un gas que en condiciones normales pues se encuentra en estado diatómico, bueno, es un elemento diatómico, incoloro, inodoro, insípido, es altamente inflamable y pues es el más abundante en el universo, representando aproximadamente un 75%. Es un combustible con un alto contenido energético. Proporciona casi el triple de los combustibles fósiles que utilizamos actualmente. Se ve que el hidrógeno proporciona 28.7 calorías en comparación de las entre 10 y 11 calorías, kilocalorías que aportan el gas natural, la gasolina, el butano y el propano. Sin embargo, este gas, este combustible, tiene un par de problemas muy importantes. Su densidad como vapor es muy baja, y su baja viscosidad y bajo peso molecular, es altamente propenso a fugas, por lo cual su almacenamiento debe ser muy especializado para poder solucionar estos problemas. A ver, les hablaremos del tipo de obtención, de los tipos de obtención que se manejan para obtener hidrógeno. Aquí tenemos, bueno, presentamos cuatro tipos de obtención. En primer lugar tenemos lo que es la energía térmica, que son a base de hidrocarburos, termólisis y el proceso termoquímico, en donde lo clasificamos con lo que es gasificación y reformación de hidrocarburos. En la energía bioquímica tenemos lo que es la fermentación oscura. En lo que es la energía fotónica tenemos lo que es la PV electrólisis, método del fotoelectroquímico, la biofotólisis, y en último lugar, que vamos a exponer también los conceptos, vamos a aclararlos un poco, lo que es el electrólisis del agua, que empleamos lo que es lo que es energía eléctrica. Bueno, aquí PV electrólisis se refiere a la electrólisis mediante módulos fotovoltaicos, y pues es básicamente lo mismo que la electrólisis del agua. La termólisis es el proceso en el cual se separa el gas del agua, bueno, el
la molécula del agua por procesos térmicos. Se eleva la molécula del agua, o el vapor del agua, a 2500 Kelvin, y la cual se permite la disociación de poco más del 4% a presión atmosférica. En esta, en este proceso también, como es un proceso reversible, se necesita que a milisegundos de realizarse la reacción se enfríe todo este gas, porque si no se enfriara, se volvería a unir. Se enfría con gases que no reaccionan con el hidrógeno, porque si reaccionan con el hidrógeno, se perdería todo este gas que se está obteniendo. La gasificación es un proceso termoquímico en el cual se separa por reacciones químicas. El hidrocarburo se somete a vapor de agua y es donde se puede separar el hidrógeno que contiene el hidrocarburo. Se utiliza oxígeno y aire o vapor de agua. Esta empresa es la Shaw, está en España, si no me equivoco, y utiliza es una de las grandes empresas que separa el hidrógeno de los hidrocarburos. También se utiliza mucho la reformación de hidrocarburos. Esta es la más utilizada a nivel industrial, ya que es la más fácil y pues obtiene de hidrocarburos, los cuales relativamente son muy baratos. Se realiza llevando a altas presiones de entre 23 y 25 atmósferas y 700 y 900 grados centígrados, generando varias reacciones químicas que arrojan como resultados hidrógeno y dióxido de carbono. Este hidrógeno que se obtiene no se utiliza en su mayoría para combustible, o si se utiliza para combustible es para combustible de naves aeroespaciales, sino este hidrógeno también se utiliza para la refinería del petróleo. También está la fermentación oscura. Esta se lleva a cabo en biodigestores. Estos biodigestores se alimentan con microorganismos que separan toda la biomasa en sus componentes. Generalmente se utilizan para obtener metano, pero existen otros microorganismos que realizan la hidrólisis y se puede obtener hidrógeno y no metano. La biofotólisis es otro proceso bioquímico en el cual se somete el agua a... se alimenta con agua las algas, cierto tipo de algas. Estas también realizan la hidrólisis y es donde se obtiene el hidrógeno. Este proceso se está solamente como a nivel laboratorio, ya que se produce muy poco hidrógeno, pero se considera que es uno de los mejores métodos a futuro. Y por último, que es la más importante para nuestro tema actual, es la electrólisis. Este proceso se lleva a cabo mediante la separación de la molécula del agua por una corriente eléctrica. Se necesita que sea fuerzas con una corriente continua. Con corriente alterna sería muy difícil y muy escaso el hidrógeno que se obtendría. El hidrógeno se obtiene en el lado del cátodo y el oxígeno en el lado del ánodo. Y vamos a presentar también lo que es el almacenamiento. El almacenamiento se clasifica dependiendo al tipo de uso y al tiempo en que se va a estar almacenado ese gas. Presentamos principalmente cuatro tipos de almacenamiento, y este es el primero, hidruros metálicos. En este caso es un tanque lleno de algún metal, donde este metal absorbe lo que es el hidrógeno y se le aplica alguna presión para que se vuelva a separar el hidrógeno del hidrógeno o de cualquier metal que esté contenido en el recipiente. Los tanques a presión funcionan igual que una compresora de aire. Están alrededor de, en el rango de 200 a 700 bares de presión y a cierta temperatura.
ambiente o a alguna temperatura más baja. Lo que es también el hidrógeno líquido o también llamado hidrógeno criogénico. Este hidrógeno líquido pues está a 25 Kelvin, son más o menos menos 253 grados Celsius. Es un método de liquefacción para lo que es el hidrógeno, para estar en el estado líquido. Se utiliza a nivel industrial, más en lo que es aeronáutica. Y el otro, que bueno, también está a nivel laboratorio, pero está en investigación, ya que es un almacenamiento prometedor, son los nanotubos de carbono. Son tubitos a nivel nano y son estructuras geométricas perfectas. Igual también absorbe lo que, bueno, se adhiere a lo que es el carbón, bueno, el carbono, lo que es el hidrógeno. Igual se le aplican también presiones para que también se vuelvan a disociar y volvamos a recuperar lo que es el hidrógeno. Existen dos tipos de electrolizadores. Está la llamada celda húmeda, que es donde se almacena el electrolito en un, como un pequeño tanque, o se le llama también cuba, y se sumerge el electrodo, o los electrodos más bien. En este se puede obtener un gas HHO, el cual está, separa la molécula de los, del agua, perdón, pero no separa los gases. También está la celda seca. Esta se divide en monopolar y bipolar. La celda seca se le conoce así porque en este electrolizador es como si fuera al revés, como si sumergiéramos el electrolito, o bueno, se pusiera el electrolito en contacto directo con los electrodos. Pero los electrodos son estas placas y dentro de ellas se hace pasar el electrolito para poder separar la molécula. Existen dos tipos, como les comenté. La monopolar, que se conecta en paralelo, donde se alternan electrodos positivos y negativos, o sea, ánodos y cátodos, para poder electrolizar el agua. También está la bipolar. Esta funciona como se conecta en serie, solo se conectan los electrodos principales, bueno, el primero y el último, y los del medio funcionan como un electrodo bipolar. En una parte, en una cara del electrodo, funciona como ánodo, y la otra, que está en contacto directo con el, o bueno, que está cerca del otro electrodo, funciona como cátodo. Se nos pidió que en nuestro proyecto pues propusiéramos un contenido innovador, y más que nada pues nosotros, como estudiamos lo que son energías renovables, pues metimos el tema a lo que era lo que es el electrolizador. Aquí tenemos las cuatro fuentes de energías renovables principales, ¿verdad? Lo que es fotovoltaica, eólica, hidráulica y solar térmica, relacionado con los procesos de obtención de hidrógeno. Nos enfocamos en lo que es la fotovoltaica para hacer lo que es electrólisis y poder producir hidrógeno. En la construcción de nuestro electrolizador, el primero, nos concentramos en lo que era una celda electroquímica húmeda, que es básicamente sumergir los electrodos en un electrolito. Y estos fueron los materiales que nosotros utilizamos. Utilizamos lo que era acero, pero se puede utilizar otro tipo de electrodo, siendo grafito, puede ser el acero o también puede ser cobre. Pero por el grado de corrosión que se lleva en ese proceso, pues nosotros aplicamos lo que era acero. Como ya les había comentado, nosotros se nos dio la opción de escoger entre qué electrolizador queríamos hacer o construir. Y escogimos lo que era el electrolizador que también se llama celda electroquímica húmeda. Y empezamos lo que era su construcción. Antes de que nosotros construyéramos el electrolizador, también llevamos a cabo un proyecto, bueno, el mismo proyecto, dentro del mismo proyecto en la universidad.
Universidad Politécnica lo que era un centro de carga para un vehículo eléctrico. Tenemos allá, es como una moto, se llama scooter, y es eléctrico, cuenta con baterías, pero las baterías pues las tenemos que cargar con la red eléctrica. Entonces, para suplantar esa parte, nosotros hicimos un arreglo fotovoltaico constituido por tres paneles, un controlador de carga que controlaba la carga y descarga de las baterías, y un inversor que es el de color naranja que vemos ahí, que es de corriente directa que nos da los paneles y lo convierte a corriente directa, a corriente alterna, perdón, para que lo podamos usar en cualquier tipo de electrodoméstico. Y pues nosotros empezamos con la construcción de lo que son los electrolizadores. Vemos lo que era el recortado y el perforado de lo que son las placas, y nos quedó de esta manera. Ese es un electrodo, es el electrodo negativo, que es donde va a producirse lo que es el hidrógeno. Depende mucho de cómo se conecte también, ¿no? Entonces nosotros lo coloreamos lo que eran las tapas para que pudiéramos saber dónde conectar el electrodo, bueno, la parte negativa y la parte positiva. Nosotros hicimos el electrolizador con dos contenedores. Lo hicimos de esta manera para poder separar el gas, tener hidrógeno y oxígeno en diferentes partes. Sin embargo, este primer prototipo que hicimos tuvo un problema. Aquí en este espacio que es el puente de entre los dos contenedores, estaba muy separado el lugar donde iban a estar los electrodos. Iban a estar muy separados y el área que conecta las cubas es muy pequeña. Entonces esto dificultaba mucho el proceso de electrólisis. En esta imagen vemos la electrólisis que le estamos haciendo en una cubeta para confirmar de que se podía, de acuerdo a la concentración que teníamos, porque era agua con sosa cáustica, de acuerdo a la concentración que teníamos, poder confirmar de que estábamos electrolizando bien el agua. Las burbujas que se ven aquí, o esto blanco que se ve aquí, son las burbujas de hidrógeno que se están produciendo. En esta parte, pues, como vemos en las primeras imágenes, confirmábamos que realmente pues, el proceso de electrólisis se llevara a cabo. Y es donde confirmamos que la parte del puente que une las cubas estaba de menor área y que estaban muy separados. Entonces nos dedicamos a hacer otro, bueno, a volverlo a construir. Simplemente implementamos otros contenedores e hicimos pues con otro tipo de tubo la unión de esas dos cubas para que se llevara mejor a cabo, se llevara a cabo la electrólisis. Y sí, se llevó a cabo, y ese es el proyecto final que nosotros presentamos con las baterías que son previamente cargadas de los módulos fotovoltaicos. Este tercer contenedor que está aquí enfrente es un burbujeador. En él colectábamos todo el hidrógeno que producíamos en uno de los dos en una de las dos cubas. Se hizo más para saber exactamente cuánto hidrógeno estábamos produciendo, porque de acuerdo al líquido que desplazaba, nosotros podíamos medirlo y saber cuánto hidrógeno estábamos produciendo. También se llevaron a cabo otros proyectos, pero estos son de mis compañeros. En nuestro salón se hicieron varios equipos y esta es una celda seca bipolar. En esta se aprecia que aquí se unen en paralelo estos electrodos y de este otro lado están los otros electrodos que son el ánodo o el cátodo. Estos tubos que quedan de salida son unos para la entrada del electrolito y otros para la salida del gas HHO. Ellos no pudieron separar el gas de acuerdo a que pues, estaba todo junto y salía por un mismo tubo. También se hizo el prototipo de celda seca monopolar. En esta
hizo de un material, o bueno, el material que juntaba los electrodos, se le conoce industrialmente como nylamin. En este caso se hizo con acrílico. Mis compañeros no influyen mucho en la producción en el electrólisis, perdón, de que esté hecho el contenedor de afuera, por así decirlo. Sino mis compañeros nada más lo quisieron hacer de acrílico para poder observar bien la electrólisis. Sí, en estas imágenes casi no se aprecian, pero aquí habían pequeñas burbujas que es donde ya estaba el gas separado. Vamos a presentar unos pequeños videos. Anteriormente a la construcción de los electrolizadores se hicieron algunas prácticas. Son unas bombas de hidrógeno del laboratorio. Se hizo con solución de ácido y se le pusieron bolitas de papel aluminio. Entonces esta reacción se lleva a cabo espontáneamente y pues libera el gas pues muy rápido. Entonces vamos a ver una pequeña parte donde se sella la botella y se logra apreciar una pequeña explosión. Cabe aclarar que esta bomba no es precisamente explosiva, sino nada más por medio de presión, ya que esta reacción produce altos niveles de hidrógeno. Entonces la botella explota de acuerdo a la presión que ejerce todo este gas. En este
básicamente el mismo método, solo que en este caso sí obtenemos gas HHO y pues les presentamos que realmente estábamos produciendo, porque aquí ya lo estábamos electrolizando, ya estaba conectado y estábamos grabando para nuestras evidencias con el maestro la producción que teníamos. Aproximadamente como era un tanquecito de hecho de tubos de PVC, se almacenaba en el tubo un rato y cada 3 minutos, que ya era suficiente el gas que podía escapar por las mangueras, era que se podía apreciar una producción bastante grande. Y pues este es uno de esos pequeños videos en los cuales pudimos captar la producción que teníamos. Como conclusión, tenemos que, pues, de acuerdo al excesivo uso de combustibles fósiles en estos tiempos, tenemos un par de crisis, tanto que se va a acabar y, bueno, han habido varias crisis, perdón. Y este combustible se va a acabar pronto, lo cual también lo está encareciendo, tanto que en algún momento va a llegar a equipararse al costo que genera lo que se necesita para obtener la energía mediante fuentes renovables. Y pues uno de los combustibles que se apuntan como favorito para sustituir el combustible fósil es el hidrógeno, ya que de los combustibles fósiles lo que se combustiona es el hidrógeno que contiene. Es aproximadamente solo el 15% del combustible que estamos aprovechando. Y todo lo demás son gases pesados, son gases inertes que nada más afectan a nuestra atmósfera. Entonces, lo que se busca es que este hidrógeno que se produce, que realmente se produce en grandes cantidades actualmente, se utilice no para el refinado del petróleo, sino para combustionar, combustionarlo directamente y utilizarlo para motores de combustión interna o para motores eléctricos, los cuales funcionan con celdas, celdas de combustible, en las cuales se hace la reacción de hidrógeno y oxígeno para producir vapor de agua y se liberan electrones con los que se hace la corriente eléctrica. Y todo esto se llama la economía del hidrógeno, ya que no nos vamos a basar en la economía del petróleo, que es la que estamos ahorita, sino en el hidrógeno puro, donde ya podemos utilizar y este vapor de agua que se produce de la combustión o de su unión química, se puede condensar y utilizar esa agua que se obtiene nuevamente para electrolizarla y obtener el hidrógeno como combustible. Ya no se liberaría al medio ambiente, sino se utilizaría nuevamente como un combustible cíclico. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Alguna duda? O sea, pero podrías, esa agua no contamina, la podrías tirar de todas maneras. Pero como vapor de agua sí contamina, es un gas contaminante el vapor de agua, es un gas de efecto invernadero. Se puede, si se condensara y luego se desechara, no contaminaría, pero primero debería condensarse. Si se No, pero el vapor de agua en exceso sí es gas de efecto invernadero y el vapor de agua se puede unir con azufre o con nitrógeno, lo cual produciría lluvia ácida. Entonces, pues no es así como que muy, muy recomendable soltar el vapor de agua, sino sería condensarlo y esa agua reutilizarla o simplemente desecharla. Bueno, Pablo, nada más, las nubes no son vapor, es agua condensada, bueno, son gotitas muy chiquitas, por eso no contamina. Bueno, nada más una felicitación. Generalmente en país tercermundista generalmente se considera que la cuestión tecnológica no va acompañada directamente de la ciencia, cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, primero, pero hay varias preguntas, ¿no? Primero,
En el prototipo que ustedes están manejando, ¿cuál es la razón de producción de hidrógeno? ¿Por qué lo producimos? No, ¿cuál es la razón de producción? ¿Cuánto? Si lo tienen trabajando un día completito, en el que ustedes tienen, ¿cuánto hidrógeno me van a producir? Ay, no sabría decirle, eso sí ya no lo alcanzamos. Hablaron de celdas de combustible, pero ¿qué es una celda de combustible?
reacción liberan electrones, donde estos electrones se pueden utilizar para generar una corriente eléctrica y ya poder mover, por ejemplo, motores eléctricos o encender luces y cosas así. Entendí que la electrólisis no es la única manera de obtener hidrógeno, pero sí es como la mejor, o sea, la más benéfica para el ambiente. Sí, porque prácticamente lo que haces es separar la molécula del agua. En lo que es reformar hidrocarburos, queda un residuo, produce hidrógeno, pero queda un residuo y es contaminante. Puede decirse que también puede quedar un contaminante al hidrolizar al electrolizar el agua, seguramente queda ácido. Bueno, queda un ácido, pero también se puede utilizar en industrias químicas. Y también otros de los métodos, por ejemplo, el de biofotólisis, el que se utiliza por algas, ¿sí? Ese también es un método bastante bueno, ya que pues nada más se necesita muy poca energía para que estas algas separen el agua. Entonces es una de las potencias que se quiere a futuro, pero actualmente solo está a nivel laboratorio, ya que pues tienen muy pequeñas cantidades de algas y aunado a ello también muy pequeñas cantidades de hidrógeno. Dos cositas. Estoy muy interesado en la parte de la innovación, ¿no? O sea, del proceso realmente. No sé si pueden poner la gráfica donde están las diferentes maneras de combinar algo para generar hidrógeno. Ahí había una tablita. Ahí, ajá. Entonces decían que el contenido innovador, ese, ¿lo detectaron ustedes o es algo que ya estaba hecho? Bueno, lo que nosotros hicimos es hacer la electrólisis con los fotovoltaicos. Este tipo de electrólisis ya existe, nada más que no es tan utilizada, porque pues la fotovoltaica es como que muy renovable, pero también es como que no tan eficiente. Los combustibles fósiles. Ahí se lo propusimos a la profesora, que ya no tenía un contenido y prácticamente pues era cargar la batería, como ya les he explicado, que no se puede hacer la electrólisis con corriente alterna, solamente con corriente directa. Entonces nosotros teníamos que apoyarnos con las baterías, pero esas baterías eran cargadas con energía renovable. Entonces esos cuatro tipos de energías nos podían servir a nosotros para producir energía eléctrica, cargar las baterías y nosotros llevar a cabo el proceso de electrólisis. En eso consistiría la innovación por parte de ustedes. Sí. Pues la otra pregunta es, bueno, a lo mejor ni la saben la respuesta, pero simplemente un acercamiento. Cuando funciona la bomba de hidrógeno, ahorita nos usamos a sonreír, ¿no? En el sentido de lo que vimos después, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede realmente en una bomba de las que nos asustan? ¿Que solamente ciertos países tienen o qué está pasando ahí? ¿Las bombas nucleares? Sí, vamos, sí, ¿no? Que le llaman bomba de hidrógeno. ¿Está relacionado con su explosión o no? No, esas bombas son por medio de reacciones nucleares como tal. Es si no me equivoco, es la fusión de los átomos de hidrógeno. Entonces es lo que produce las explosiones tan grandes y tan peligrosas. La nuestra nada más, como les expliqué, no es explosiva como tal, no es así que produzca fuego, o si le acercamos una pequeña chispa sí lo produciría por el alto contenido energético del hidrógeno. De hecho tiene un punto de ignición muy bajo, más bajo que el de los combustibles fósiles. Nuestra pequeña bomba nada más es de presión, de acuerdo a que está en un recipiente muy pequeño y al calor que se está produciendo, pues el recipiente también se está encogiendo y el gas está produciendo demasiada presión hacia afuera por toda la producción, entonces lo que quiere es escapar. Y son dos unidades. La nuestra es una pequeña bomba a presión nada más y la otra es una bomba nuclear. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tú decías que hicieron una sola prueba y que había otras seis, eran seis, y nada más hicieron una prueba para ver su prototipo. ¿Cuáles eran las otras pruebas que tenían que hacer y que no pudieron hacer? Teníamos que hacer pruebas con diferentes
pruebas que nos faltaron hacer, pero es eso. Nada más logramos hacer una por el tiempo y y el trabajo que nos llevó a hacer el electrolizador. Las pruebas que se iban a hacer eran eran tres pruebas con el agua con un catalizador de hidróxido de potasio a 0.1 molaridad, bueno, 0.1, 0.5 y una molaridad. Y las otras tres eran de las mismas molaridades, pero eran con hidróxido de sodio, sí, con la sosa cáustica. Pero de acuerdo a, también hubo una pequeña falta de hidróxido de sodio en la universidad, que ya no nos lo pudieron suministrar. Y pues también el tiempo que nosotros teníamos demasiado ajustado por el tiempo de que nos retrasamos en la construcción del prototipo. ¿Qué es el...? O sea, dijiste mucho el HHO. ¿Qué quieres decir con eso? Porque HHO menciona agua. Sí, pero es la molécula del agua separada. No es vapor de agua, es gas hidrógeno y gas oxígeno juntos. Pero no compuestos, solo mezclados, pero no compuestos. Okay. Eso es una chispita, mezclas. Sí, no, con una pequeña fuente de energía muy, muy pequeña se podrían vapor de agua, y es una explosión muy grande, sí. También a ese gas se le llama gas de Brown. Entonces, es gas HHO. Así se denomina, porque son gases separados, pero somos físicos. Son mezclados. Sí. Sí, yo sí puedo. Porque separas, ¿no? Separas hidrógeno y tienes oxígeno, ¿no? ¿Qué hacen? Porque aprovecho de lo que yo entiendo el hidrógeno para como combustible, ¿no? El problema del oxígeno es que es tóxico también, ¿no? Entonces lo colocan en un contenedor. O sea, tienen pensado, porque al final de cuentas, mucho oxígeno puede... Sí, contaminar. Sí, lo que se hace generalmente, nosotros no lo hicimos porque nada más era producción de hidrógeno, no era un conjunto entero para utilizarlo. Pero lo que se hace es, a la hora de separar los gases, poner el oxígeno en un tanque también y el hidrógeno, ya que las cantidades que se obtienen están medidas estequiométricamente. Sí. Entonces ese mismo oxígeno que se extrajo se podría utilizar tanto para su combustión o para su reacción para producir energía eléctrica. ¿Tienes la mezcla HHO? ¿Hay alguna forma fácil de separar? No, así no. De hecho, por eso nosotros hicimos las dos cubas o los dos contenedores, para poder separarlos y observar, determinar que teníamos el puro hidrógeno. Pero si se tiene el gas HHO, no se podría separar como tal. No podríamos decir, tengo gas HHO y lo paso por aquí, y el hidrógeno y el oxígeno. No se podría separar. Sería muy difícil. Y si se le agrega un poco de energía, se volverían a unir. Entonces lo que se hace es utilizar, en ese mismo momento que se está produciendo, volver a utilizar el gas para poder hacer la conversión de energía. Yo tengo un comentario. Es una felicitación a ustedes porque sus preguntas han demostrado que dominan bastante el tema, y sobre todo me gusta esta parte de que hubo dos comentarios que decía, quizás no van a saber la respuesta, y si la supieron. Entonces, como si la supieron, yo los felicito porque han demostrado, para quien tuviera dudas, que están muy bien preparados. Más allá de los temas, cuando se puede, y cuando se puede, cuando no se puede, pues no. Pero tratamos de ir más allá porque a veces también a nosotros nos sirve como parte complementaria del tema. Sí. Muchas gracias. Gracias. También, bueno, no te felicito porque son alumnos que están entrando al tercer año de la carrera de energía. Y luego no es fácil hacer una exposición tan fluida como lo hicieron. Sí, muchas felicidades por eso. Gracias. Bueno, todavía me falta.
Sí, porque apenas vamos a cursar el séptimo cuatrimestre y en esta parte pues vemos la parte nuclear, ¿no? Entonces, el profesor Sergio está tocando partes importantes en lo que es renovable, con la parte nuclear, con lo que es el sol, se lleva a cabo la excelente.